Se sabe abrir camino, sea donde sea. Ya estamos con el querido compañero Pepe Batela. ¿Cómo te va, Pepe? Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con nada. Usted vive en La Plata y es de La Plata, ¿no? Sí, sí, nací acá. ¿Y es de estudiante o de gimnasia? No, del Lobo, de gimnasia. Ah, bueno, listo. Listo. No da muchas oportunidades de festejo el Lobo, pero bueno. No, pero ayer pueden haber festejado con el triunfo del Corinthians contra, antes de ayer, que le ganó a Estudiante. Pero bueno, listo, era una distracción nosotros porque acá los dos que estamos en el piso somos hinchas de Boca y hoy estamos contentos. Y como nadie quiere hablar de Boca, nosotros festejamos igual. Bueno. Algo hay que festejar, Pepe querido. Sí, no, y con alegría no se debe perder para las peleas que vienen, digamos. Así que, bueno, de eso íbamos a hablar hoy, ¿no? Sí, vamos a hablar de la dolarización. De la dolarización, porque en realidad hay mucho escrito respecto a el origen de la moneda y lo que significa en términos de soberanía. Porque la visión tradicional que se enseña es que la moneda es un invento para suplir el trueque, ¿no? Y ese invento para suplir el trueque puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser una moneda metálica, puede ser artículos que sean de la sal, por ejemplo, el cuero, por ejemplo, todo elementos así de intercambio que se usan para la vida cotidiana podrían llegar a ser moneda, de acuerdo a la teoría liberal. Y la fantasía mayor es que la moneda nace con el capitalismo y es parte inherente a las transacciones de mercado, ¿no? Entonces, como el dios mercado en el capitalismo es el que manda, el instrumento para ese intercambio sería una moneda y cualquier cosa la reemplazaría, ¿no? Y esta situación es la que motiva la presión actual de los sectores ideológicamente parados en el neoliberalismo o procapitalismo, no importa qué grado de injusticia que tenga, el tema de la desaparición de las monedas nacionales y aparezca la dolarización o una moneda única que la reemplace. Esto es una visión. La visión esa es la que se conoce y se enseña en las facultades y demás, y cuesta a los que estudian economía, como en el caso mío y demás, romper esa inercia de no investigar el verdadero origen de la moneda. Y resulta que la moneda de la historia, en la antropología ya descubre usos de la moneda ligada a una cuestión humana que es cotidiana hoy en día y que fue cotidiana desde el nacimiento del hombre, digamos, como ser social, que son las deudas de las personas. Y hay un dicho popular que dice, favor con favor se paga. Pero no necesariamente eso termina con algún hecho así monetario o de entrega de bienes, sino que quedan las deudas. Y esas deudas, en realidad una sociedad o una comunidad es un entramado de deudas, la primera de todas las deudas es la que de alguna manera uno hoy está pagando con el impuesto, el derecho, el poder de imperio del Estado. Nosotros nacemos con un lugar y ahí en ese lugar, depende de qué país, uno está obligado a pagar los impuestos. Ese impuesto que se paga, ese derecho que se paga por haber nacido ahí, es equivalente a lo que hacían los antiguos, los ancestros, cuando le pagaban a los dioses el derecho de vida, el derecho de estar en un lugar, de haber nacido. Los dioses podían ser paganos, la naturaleza, la Pachamama, pero hay una deuda del nacimiento de la persona en ese lugar que se paga. Esa ofrenda que llegó a tener a sacrificios humanos genera el reemplazo de esas ofrendas y demás, instrumentos de pago de esas deudas. Eso, atrás de eso, y esos instrumentos de pago que se empezaron a hacer para saldar las deudas de cualquier comunidad,
le da a esa comunidad la visión del futuro, o sea, puede trasladar esas deudas y entonces garantiza la reproducción de esa sociedad. O sea, las deudas, que en definitiva son las que en realidad uno protesta cuando las tiene, pero son las que garantizan la reproducción de esa sociedad. Sin el pago de esas deudas y la cuantificación en el tiempo, eso no se podría hacer. Si no se podría planificar un esquema de reproducción de esa sociedad en el futuro. Esa es la importancia de la moneda. Entonces, lo primero que pasó en la humanidad es que esa generación de los pagos a los dioses y demás, la pierde cuando empiezan los bancos a apropiarse de la capacidad de generar ese medio de pago. Ahí los reyes y los imperios se dan cuenta y se toman digamos, la propiedad de emitir la moneda, los estados o los imperios. Pero los primeros que se avivaron de que la moneda era un instrumento de producción del futuro y manejar eso era un poder, lo que se llama el señoriaje, digamos, la emisión de moneda, era porque era importante manejar la emisión de esa moneda, porque en el fondo se emitían, se imprimían las monedas, con oro, con plata, se podía falsificar, y toda esa cuestión entra ya en disputa en la antigüedad. Y la moneda, entonces, tiene tres confianzas. Esto es lo más importante para discutir el tema de la dolarización. Uno es la confianza de la transacción, que es la que enseñan los liberales, de que para eso está la moneda nada más y cualquier cosa puede reemplazar. La otra confianza es la confianza jerárquica, que es la que, cuando lo toma el Estado, el Banco Central garantiza que esa moneda sea verdadera y permite las transacciones. Esos estados y esa perspectiva de garantía del Estado da la posibilidad de que eso se acepte como moneda. Y la tercera, que es la más difícil, es la confianza ética o la que le da a ese instrumento la posibilidad de guardar y ser utilizado como stock de riqueza para el futuro. Cualquier moneda tiene esas tres características, pero cuando fallan estas características, en el caso claro de la Argentina, no hay confianza, la final, la ética en el peso, está la confianza jerárquica, la del Banco Central, porque les emite, está la instrumental, porque se usa para las transacciones diarias, pero no se puede usar como reserva de valor, y eso, digamos, a nivel de la psicología social, eso es, implica que no hay una visión estratégica de nación atrás de la emisión de esa moneda, que está en peligro la identificación de la nación. Entonces, perder el símbolo monetario o deteriorarlo pone en discusión el sentido de nación, digamos. Eso es lo que está atrás de la emisión de moneda. Y la Argentina es uno de los países que recuperó, aunque parezca en medio de la crisis, aproximándonos al 2001, la soberanía monetaria que estaba en la nación, que estaba a caballo, se va cayendo porque no puede sostener las provincias y había crisis provinciales que quebraban la nación, como quebró en el 2001, y quebraban las provincias. Entonces las provincias tomaron parte de la soberanía monetaria, que era de la nación, y emitieron sus propias letras de tesorería que se transformaron en monedas, como el patacón, como los licor, como los bofe. Y bueno, esa es una transgresión que el Fondo Monetario no la permite, digamos. Argentina hizo ahí una gran transgresión porque recuperó la soberanía monetaria perdida por la nación en la provincia. Y hubo también un avance en la recuperación de la soberanía en el trueque. En la emisión de los bonos de trueque de la población común, se dio el lujo la población en ese momento de inventar algo para continuar las transacciones porque quebraba la moneda, la que debería haber sido la moneda, no tenía circulación. Y había que hacer operaciones y demás, y se inventa el trueque. Entonces Argentina es un país estudiado porque hizo un periodo de su vida porque hubo una apropiación, diríamos, subnacional y popular de la soberanía monetaria. Cuando uno tiene una moneda, hay que saber que las provincias y los municipios, hay algunos que lo están haciendo todavía ahora con la tecnología
de las criptomonedas, pueden emitir una letra de tesorería que funciona como medio de pago, y eso no es ninguna transgresión, ninguna locura. Eso es lo que no permite la banca internacional ni el Fondo Monetario, pero eso permitiría tener nuestra propia moneda, que puede ser en billete papel, en moneda metal, o puede ser en criptomoneda. Eso es lo que están haciendo las potencias hoy, discutiendo cómo circulan parte del dinero con criptomonedas nacionales. Está Rusia, está China, tanto. O sea, tenemos una oportunidad de hacer transgresiones como las hicimos, pero no tenemos necesidad de traer otra moneda de otro espacio que implica quedar colgado de la soberanía de Estados Unidos o del euro, digamos. Y viniendo este esquema monetario a ser puesto en crisis, porque el euro, digamos, el dólar está en decadencia como medio de cambio internacional, estando en los BRICS y teniendo la posibilidad de tener un fondo de financiamiento, un fondo monetario de los BRICS, que estamos en perspectiva de poder discutir instrumentos monetarios nuevos que no sean el dólar, que estén basados en los países que forman parte de esa nueva comunidad. Si eso se puede discutir. Entonces, el planteo de dolarización es directamente entrega de la soberanía a una potencia, digamos. Entonces, yo puedo discutir el tema de cambiar la moneda, pero no tengo por qué entregar la soberanía monetaria. Eso es directamente menoscabar la perspectiva de autonomía de un país, de soberanía. Es entregar la soberanía al país que emite esa moneda, y si no compro y me pagan con esa moneda, quedo fuera de juego. Y si pasa eso, la verdad, Argentina, en su experiencia histórica, tiene los municipios, los ciudadanos y las provincias podrían llegar a empezar a emitir, y volveríamos a tener un 16 monedas como tuvimos en determinado momento, ¿no? Porque no se va a quedar quieto la Argentina así. O sea, lo que sí aportaría el desorden, digamos, de las transacciones. Pero, claro, pero la Argentina hizo unas transgresiones ya de emitir moneda cuando el Fondo Monetario y demás no nos dejaban plata, y el Estado estaba quebrado porque no recaudaba, y había crisis creciente de con desocupados casi 25-30%. Bueno, todo eso está atrás de la moneda. Entonces es muy liviano decir que vamos a dolarizar y mágicamente nos van a dar los dólares. Y las experiencias de los países pequeños que sean, el mayor creo que es Ecuador, porque no hay otro dolarizado que haya sobrevivido, quedan colgados del ingreso de dólares. Y para dolarizar, en la Argentina los cálculos están hechos ya. Como no hay dólares, la dolarización es una fantasía, digamos, porque divido los pesos por dólares para dividir, eso me da el precio del cambio, del tipo de cambio. Y resulta que si no tenemos dólares y tenemos yuanes, estamos hablando de una fantasía, porque peso dividido cero da infinito el valor. Entonces, matemáticamente es imposible, así que es una burrada plantear una dolarización no teniendo los dólares. Deberíamos plantear la yuanización, si nos pagan con yuanes los chinos, como máximo. Así que a mí me parece que se nos toma el pelo en estas cuestiones, se genera toda una corriente de opinión que parecía mágico esto, y lo que se está haciendo es perder la soberanía monetaria, que es una de las principales cuestiones de origen de la humanidad, cuando empieza a hacer transacciones y tiene la perspectiva de funcionar en comunidad. No se discute una pavada, se discute el tema de la identificación de la soberanía monetaria. Y hay legislación, digamos, para decir que cuando uno ataca la soberanía, está traicionando a la patria, ¿no? Digamos, o sea, los jueces después dirán si se aplica o no, pero lo que uno puede hacer es identificar el hecho de la pérdida de la soberanía monetaria como un hecho de traición a la patria, en función de si se pierde un instrumento del origen de la soberanía de los pueblos. Eso hay que, para mí, tenerlo en cuenta, y digamos, asociado a las cuestiones que son capaces de hacer estos sectores poderosos del mundo para mantener el dominio, ¿no? Como,
como el intento de asesinato de Cristina, digamos, eso. No, pero claro. Yo creo que ahí está la gravedad, y está bueno que la discusión y la historia que contás y nos refrescás, porque, a ver, yo tengo por principio que lo que ellos quieren, y no solo Milei, sino los fondos de inversión, el mismo Cavallo, Larry Flynn, BlackRock, bueno, toda la historia, es la caída del Estado-Nación. Entonces, con cualquier fantasía, como vos decís, lo que van haciendo es instalar en la sociedad, que no entiende ese debate, no entiende que está planteado, es la caída del Estado-Nación. Yo siempre pienso lo que pasó con Libia, no sé qué estará pasando ahora, qué moneda tiene Libia, sí tiene moneda, pero se fragmentó Libia a partir de la caída de Gaddafi. Ahí lo hicieron violentamente. Acá me temo que de ganar las elecciones, y no es para meter miedo, sino ateniéndonos a lo que vos decís, no van a lograr una dolarización en 5 minutos, pero van a tener mucho micrófono para seguir atacando al Estado-Nación, que es el triunfo de los fondos de inversión y de todo lo demás, que lo van haciendo, porque siempre nos cuenta Robelli todo lo que maneja BlackRock, por ejemplo, en la Argentina, minería, agro, medios de comunicación, 4 bancos, digo, van trasladando esa soberanía al poder que ellos ejercen. Así que bueno, tu cierre, Pepe, y te felicito por el traje que ya te estás adaptando, creo, a las relaciones en yuanes. Parece un kimono, no sé qué tenés puesto ahí. Sí, tengo una cosa china. Tengo puesto una... Sí, porque en realidad uno tiene que ir aproximándose por lo menos a lo que viene a futuro, digamos, porque no. Por más que digan, las cuestiones económicas son terribles y los chinos en eso son planifican a 50 años. Nosotros no podemos planificar ni a 50 días en estos estados nuestros, pero ellos tienen a 50 años. Y la ruta de la seda la están manejando, y eso es la locura que tiene Estados Unidos. Y bueno, y eso... que tiene un potencial muy grande, porque hay que ver que uno de los primeros que empezó las relaciones con China fue el propio padre de Mauricio Macri, que era el representante más importante de Latinoamérica, pero ¿cuánto hace de esto? Más de 20 años. O sea, eso pensado desde los chinos, te digo, lo que vos decís, planificación. No, claro, sí, ellos no. Digamos, no paran de generar condiciones internacionales sin meterse en conflictos. No son exportadores de guerra, como claro. Estados Unidos, que tiene la capacidad de generar guerras afuera, donde ganan con la industria armamentística que tiene. Es decir, es un negocio, la deuda, además de que la pérdida, la disputa por soberanía, es un negocio económico para la estructura militar de Estados Unidos y en las empresas privadas que manejan la guerra en Estados Unidos. Pero bueno, los chinos en ese sentido son de camino lento, pero planificado, efectivo, ¿no? Planificado. Sí, así que veremos cómo sigue la historia. No, gracias por el trabajo, Pepe, y bueno, y la seguimos la semana que viene. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Chao, hasta luego.